meses. Mi sector de trabajo es difícil. Por todo. Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, muy buenos días para todos. Y hoy, frente a ustedes, ahí doña Clau, mi madre. La trabajadora más trabajadora del mundo. Sí, claro. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos trae el día de hoy? Gracias, porque ya nos mandaron estrellitas. El día de hoy voy a hacer. ¿Qué voy a hacer hoy? No me preocupe. Lo primero que voy a hacer con ustedes es desenredar esta lana, que es casi imposible desenredar. Después de que hablemos un rato y desenredemos esta lana y hagamos cosas, entonces ya miramos a ver qué más vamos a hacer. Chicos, taller hoy, taller virtual. 4 de la tarde, de globo burbuja decorado con foamy. Les hemos subido fotos, videos de lo que va a ser este taller. Vale 50 mil pesos colombianos. Si está por fuera, lo paga en PayPal. Por PayPal son como 14 dólares. Si está en Colombia, lo puede pagar de muchas maneras, menos en especie. O sea, no te sirven gallinas, no. Marranos. Todavía hay inscripciones, está faltando 5 minutos para que empiece el taller. Y va a estar buenísimo, no se lo vayan a perder. Ale, que es que yo no me puedo ver el taller en vivo, tranquila, mi amor, que ese taller queda ahí, usted puede ver la clase mil millones de veces, a la hora que quiera, cuando quiera, malinga, sea como sea, listo. Y hacer preguntas. Yes, very well. Como si no pasara nada. Niñas, niños, hola. Me están viendo como encartadita. Que tranquila, que se tome su tiempo. Hoy hicimos una oración muy chévere, ¿no es cierto? No sé quién me está llamando por WhatsApp, pero no se está viendo el live y está atacada llamando. Igual los que llaman por WhatsApp saben, no nos conocen y saben que no contestamos llamadas. Listo. Miren pues. ¿Qué tengo? 3 palitos. Okay. Y con esos 3 palitos vamos a pasar muy bueno. Porque como somos todas galosas. Bueno, ustedes deciden si les dejan la puntica nada más o si simplemente lo cortan. Te disparé. Qué atentado. Y, ¡ay! Allá disparó. Ah, no le cayó ninguno. Listo. Miren pues lo que vamos a hacer. La verdad. No les voy a contar qué voy a hacer, sino que en el proceso se van a ir dando cuenta y van a decir, ¡Oh! ¡Wow! Lo pueden hacer con lo que quieran, pueden hacerlo con este palito, pueden hacerlo con tubitos de paraglobo, pueden hacerlo con pitillitos, uniéndolos, pueden hacerlo más grande, más mediano. Vean, como quieran. Listo, pelada. Otra opción. Pueden, ¿qué más vamos a utilizar? Retacitos. Siguen llamando, qué cosa tan loca. Retacitos, lo que tengan a la mano. O bien, pues. Esto es lana. Más, okay. Esto es lana, miren. Lana sube
La navaja, ¿qué es? Que Paloma dice que solo la puntica, no. No, yo tampoco estoy conforme con la puntica nada más, pero en estos momentos tuvimos que apelar hacer efectos especiales. Miren, esto es lana, miren qué belleza de lana. ¿Cómo se llama esta lana? No tiene ni idea. No sé. Pero doña Claudia, algún día, se me perdió un pedacito que había rescatado. Algún día la vi y me pareció demasiado linda. Entonces, venga para acá. Hay varias personas que están diciendo que ya hicieron la oración. Por ahí les pregunté que cómo se sentían después de la oración. Y Ana María por ahí me dijo que muy bien, que estaba sintiendo el cambio. Ruth también me contestó. Miren pues, se los voy a... O sea, aquí quiero aclarar algo. Si lo van a hacer todo con este, lo hacen todo con este. Si lo van a hacer todo con este, todo con este. La idea es que como les quede más lindo, yo se los voy a forrar en varios cositos como para... como para darle la alternativa. ¿Listo? Listo. Hola a todos los que están llegando. Bendiciones y bienvenidos. Vea que lo encontré. Bueno. Una oveja en ascensor. ¿Qué, lana azul y lana baja? Ave María, no. Bueno, esa es otra alternativa. Y tenía que ser usted, pues. Esa es otra alternativa, pero no. Otra que me la diga. Ani, pero usted se la sabe. Yo como le decía de adivinanzas a usted. Es pues que el que no sepa que es la navaja, si estás jodido. Ay, lo tenías que decir. Después de la oración, uno se siente como renovado, que empiezan el día recargados. Es que ahora las entiendo. ¿Qué día estuve por el camino de la vida y compré muchísimas cosas? Ah, vieron, es que... Y tienen que tener y tienen que ser muy cautelosas porque se vuelve peligroso ir por el camino de la vida y comprando. Yo les aconsejo que muchas veces cuando vayan sin intenciones de comprar cosas, no lleven toda la platica que tengan. Miren pues, Ani, ¿cómo se va viendo eso así? Se va viendo lindo. Eso es para destapar cañerías. Sí, así, para lavar los teteros. Ah. Ay, usted sí descubre las cosas ahí mismo, qué pereza con usted. No, demasiado inteligente. No podías darme una esperita pues como para... No. Miren pues, mi tercer palito. Ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes tengan. Como por ejemplo, ¿con qué lo pueden hacer? Ya les voy a dar otro ejemplo. El proyecto de hoy es cómo elaborar herramientas para destaquear y lavar tuberías. Prácticamente. No, y el tetero, esos cositos difíciles, esos orificios difíciles de dinero. Pues. Tengo tres hermosos palos. Ay, ¿dónde compré esa lana? No sé. Sacudidor de espacios diminutos. Ay, ¿cómo se llama? No sé. Ay, ¿cómo podemos hacer tal cosa? No sé. Otra pregunta. A mí me encantan las preguntas difíciles, háganlas. Dice, Edita, si yo solo llevo el dinero necesario porque sé que no tengo autocontrol, es que uno se lo gasta. Resulta que tengo retazos, mire. Si eso es para hacerle cosquillas al marido en las orejas y hasta donde lo permita. Hasta donde lo permita el palo. No, es que ya se fueron marido, más allá. Hasta donde lo permita qué. Miren, retazos, vean que son retacitos. Ay, doña Claudia, yo no tengo esa tela. Pues no utilicen esta tela, utilicen otra. Ay, yo no tengo esa lana. Pues utilizan otra. Ya la voy a hacer con otra cosa. Miren que yo no corto por las mitades. Yo estoy bregando a... Ah, ya me va a tocar decirles qué voy a hacer. Ay, ja. Ya me va a tocar decirles qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Miren pues, uno acá. Eso es limpia pipa. Sí. Ay, no, si sos inteligente, mi amor. Comunicativa, que es diferente, madre mía. Comunicativa. Para arriba, para abajo, para adentro, para el centro. Pues ni que fuera un guaro.
arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Porque necesito que me selle. Miren acá. Ay, amiga, la vamos a tirar a la brujería. Esto es el triángulo del amor. Ay, y te expone la foto del ser amado. ¿Cómo atraer? Ay, no, qué miedo. Peligrosísimo. Además, esas cosas. Ah, no, yo, Ave María, yo soy más peligrosa. Yo siempre he dicho, yo nunca he dicho que no. Ave María. Dice Janet que si eso es un arbolito. Arbolito de Navidad que siempre florece a los 24. Ana, gracias por las estrellas. Ay, yo me hice un chiste con la... No, obscenos no. Chistes obscenos no, porque acá no somos así. No somos así. Somos peores. Miren pues. ¿Por qué se los tuve que demostrar? ¿Qué era lo que iba a hacer? Porque para hacer este acá, entonces necesitaba medir. Va a ser una estrella. Un arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Ay, mandar más estrellitas. ¡Eso, Tilín! Gracias por las estrellitas. Ah, no, era Tilín. Decía Tim y yo leí Tilín. Miren pues, que a ustedes les gusta mucho en color madera, lo dejan en color madera. Que es que ustedes lo quisieran hacer, como yo les estoy dando la idea. Oigan, y calculada esta tirita. ¿Será que en esta semana de los gigantes hacemos un árbol? ¿Un árbol cómo? Un árbol. Gracias, Gloria, por las estrellas. Un árbol de Navidad con fácil, no tengan porque lo peguen en una puerta. Es que esta semana de gigantes todo lo que se va a hacer es como para puertas o con qué decirlo en madre. No, pues no necesariamente. Paredes, puertas, carteleras. ¿Ustedes se acuerdan que esta semana es la semana de los gigantes? Esta semana solo vamos a hacer proyectos gigantes. Yo estoy muy feliz para que empiece esta semana porque mi mamá me pidió un cascanueces gigante, pues grande para la puerta. ¿Y estás feliz para realizarme ese regalo? No, yo no creo en nadie. O sea, yo no veo la hora de ese. Que no tengo tela, pero tengo limpiapipas. Venga para acá. Paloma, te estás burlando de mí, ¿cierto? De los proyectos que han hecho más fácil. Estos proyectos, yo con el cono no he podido, lo siento. Es cierto que eso me está burlando de mí por lo del cono. No, muchas te apoyaron en su momento y dijeron que para ellas también era dificultoso. Hola, hormiguita, muy buenos días. Saludos cordiales de Lerida, Tolima. Quienes escriben, Nancy Bonilla. Las quiero con todo mi corazón y mi rancho. Ay, Nan, Mariana, usted tiene un rancho. Ay, invíteme, por fin. Pero que no sea, ay, sí, Ale, yo te invito. No, de verdad, invíteme, invíteme, invíteme. Gracias. Ay, no, pero como están de estrelladas hoy. Gracias. Díganme que va quedando lindo. Ay, no, espere que es que estoy armando paseo para el Tolima, para un rancho, mija. Pero que yo no tengo limpiapipas, ni tengo retazos, ni tengo lanas. Pero tengo por ahí esto que me encontré. Venga para acá. ¿Dónde se lo encontró? En el camino de la vida. Venga para acá. ¿Dónde se pone ese arbolito? Contra la pared. Qué cosas. Qué cosas. Muchachas, ustedes es que se levantaron hoy todas comprando estrellas en Facebook que están mandando. Qué belleza, muchas gracias. Muchas gracias. Díganme que esto les está pareciendo emocionante, que no tenían la idea que podían, que yo estoy realizando. Ahora no falta la chica, sí, yo he hecho muchos para vender. Diga, ¿cuántos están esperando ese bendito cascanueces? Pues, Ave María. Yo creo que todos. Lo que no sé, madre, es si hacerlo empezando semana, ombligo de semana o al final de la semana. Ah, pregunte, pregunte. No te sabría decir.
Miren pues, les estoy enseñando a hacer cosas para usted que no tiene árbol, para usted que no tiene plata, o sea, para mí que no tengo plata, para mí que no tengo árbol, para mí que, porque después dicen, ay no, nos está diciendo pobres, no, para mí que en estos momentos de la vida, a mí si quiere dígame pobre en este momento, o sea, que es verdad, es que duelen, sí, pero para qué me voy a ofender, madre mía. Chicos, hay una cosa, Dani, están preguntando que cómo hacen para sacar el molde grande de un personaje. En el taller de qué fue, de letras en Icofor, le subimos después un video adicional mostrándoles cómo hacían desde el computador para que le saliera así grande. Ay, pero para... Ah, ja, ja, ja. Pero para que les haga grande, eso, en lo mucho, uno nunca sabe. Ay, mira, no, la despedace. ¿En serio? No. Espera. Espera. No, miren lo que me pasó con esta florecita. ¿En serio dijiste esa vulgaridad? ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Necesito esto. Para que le salga grande, sóbelo. Voy a hacerlo. ¿Cómo así? Solo una. A ver, yo como con más decorada, porque. Bueno, voy a hacerles dos, tres de estas, porque las voy a hacer rapidísimas. No, las rapines no me gustan, pero este sí amerita esto. Miren. Bueno, dicen que para final de semana, otros también que para final de semana, otra que está buscando el rosario. La publicidad. Miren, la publicidad, el papelito de la publicidad. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Ahora me van a decir, doña Claudia, ¿cómo que esa flor se hace así? Pues mis amores, esa flor se hace así. Y después cogen a Arturito, que este se los enseña a hacer. O sea, el árbol más fácil, más sencillo, más hermoso de la vida. ¿Cómo se podría hacer para que quede paradito? Yo lo pondría en una mesita de la mitad. Ya les voy a decir cómo, ya les voy a dar las opciones. Me parece hermoso en una mesita de la casa. Miren. Si esto les queda muy, con mucho espacio acá, lo recorto. Miren la belleza. Voy a hacerles tres de estas. Pero miren eso. Miren, si uno tiene bolitas, le pone bolitas. ¿Sí? O sea, lo que tenga uno para decorar, ¿ok? Sí, con lo que tenga. Miren, si ustedes. Bueno, les voy a hacer más de este. Estos pedacitos, ninguno de estos pedacitos se pierde. Miren, voy a hacer la más pequeñita con este que me que recorté. Doña Claudia, usted no pierde nada. Pocas veces. Pocas cosas se me pierden a mí en la vida. Voy a añadir. Pocas cosas se me pierden a mí en la vida. Por ejemplo. Ay, mi amor, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde has visto mis gafas? Hoy me tuve que devolver. Cerramos el almacén. Ay, hay que volver a abrir. Se me quedó el celular. Ay, no. Mari, ¿has visto mi tinto? ¿Alguien sabe dónde quedó mi tinto? Mi pocillo con mi tinto. Y decís, pocas cosas se me pierden en la vida. Bueno, María. Entonces voy a organizar mis ideas. Poco material se me pierde a mí en la vida. Es que eso sí estuvo muy inclusive. Miren, Ave María. Por ahí me preguntaron que cómo había hecho yo esto. Miren, Arturito. Se prometió que iba a hacer un video haciendo Arturito. Ay, se me perdió la otra tira. ¿Y por qué se la busca ahí? Porque pensé que la tenía. Prometiste un video único y exclusivamente para hacer Arturito. Bueno, yo los hago, pues. Yo no me toco por nada. Pero un video solo de eso. Solo Arturito. Y se puede hacer hasta con varios materiales. Ayer manda, llegaron a la ofi, mira. Ay, tres. No, pero no puede no, ser. No, hoy no. Llegaron tres. Que si Claudia dejó las tijeras de Yacar. No. Que si Clau, usted tiene las tijeras de Claudia, ¿no? Pocas cosas se me pierden en la vida. Pero es que... Mi amor, bote la cédula. ¿Cuántas veces en el último mes, cuántas veces tuve que ir a la vivienda porque botó la tarjeta? Ay, yo sí soy linda, ¿no es cierto? Hermosa y madre, es que quedé impactada. Impactada. Que es que quedé tanto que es impactada con K, impactada. Con K y con G. Quedé impactada.
Díganme qué les está pareciendo lindo. Ya se lo voy a terminar y vamos a intentar pararlo con varias opciones. Listo. ¿De qué tamaño lo van a hacer? Del tamaño que quieran. ¿De qué tamaño es tu amor? Les recordamos que hoy a las 4 de la tarde tenemos un taller cerrado por Facebook. Ay, que no digo. Espérate. En el que vamos a trabajar globo burbuja decorado con foamy. Volví a decir. Y en el cual, si ustedes no lo pueden ver hoy, igualito pueden participar cuando quieran, pueden hacer preguntas, todo. Miren pues, me encanta cuando les enseño a hacer esta cosa. Vamos a tapar este de acá, o sea, que esta sea la coronita. Miren pues, una... ¡No, una estrella! Póngale una estrella en la punta, amiguis. ¿Qué? Le pongo la flor que hice ayer de papel higiénico. Ay, ¿no le va a poner una de esas en una esquina? No, porque esto es más delicadito. ¿No ven pues la pequeñito que lo estoy haciendo? ¿Y es en serio que no le vas a poner en la punta una estrella? También le podemos poner una estrella. Aquí se la podemos aumentar. Se le aumenta lo que sea, mi reina. Ay. 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 Miren, estoy trabajando con hoja de iris. Estoy haciendo esto, pero no me preocupen que como trabajo tanto, esto, nada de esto se me pierde. Yo a todo esto le saco provecho. Aprovechosa. Ah, yo sí. Aprovechadora. Aprovechada. También. Aprovechuda. Lo doblo. Si quiero que me quede con los pliegues, miren lo que hice otra vez. Les quito esto para que lo vean. Doblo. Lo quiebro. Ey, estoy haciendo inscripciones para el taller. Está faltando 5 minutos para que comience el taller. Es a las 4. Miren pues. Jenny, totalmente. Dice, mejor dicho, el que no la conozca, que la compre. Un ángel de mujer. Es que no le digo que yo a veces para pasar por el lado de ella soy súper encartada porque las alas no me dejan. No tengo por dónde. No es la risita. ¿Cómo así? Es que Jenny me conoce. Ay, la risita, la risita. La pregunta es si risita. Jenny me conoce. Ay, ay, ay. Jenny me conoce. Acá, madre, todos los que te vemos te conocen. ¿Saben cómo es mi realidad? ¿Cómo sufro? Miren, pues. ¿Y si saben cómo soy, para qué me invitan? Así titulé una oración. ¿Y si saben cómo soy, para qué me invitan? Pueden llenarlo con estas flores. Es que las opciones están hechas. Ustedes son las que deciden. ¿Habían visto unas hojas hechas tan fáciles como las hago yo? Nunquis, nunquis, nunquis. Listo, mija. Listo, listo, mija. Nunquis, madre. ¿De qué tamaño van a ser las hojas? Del tamaño que quieran. Doña Claudia, es que a mí me gustan más pequeñas. Hágalas más pequeñitas. Ay, yo quisiera que las florecitas me quedaran. Yo hubiera hecho las florecitas amarillas. Hágalas del tamaño que quiera. Del color. Del color que quieran, del tamaño que quieran. Miren pues, ¿cómo se va viendo? Muy, pero muy hermoso. Uno de los tips para ustedes decorar un árbol es ponerle... Yo le puse esta porque necesitaba tapar este y enrollar esto. No entendí. Yo le puse esta estas flores. Necesitaba tapar esto. Teneme aquí mejor. Este aquí. Aquí, a ver, puedo cortar. O sea, me estás diciendo como tenía ahí, mi amor, en vez de ponerte a hablar bobadas, sí. Ayúdame. Bueno, gracias, tengo. Madre. Manejar esta lana es tan bueno. ¿Por qué? Porque enreda con todo. Okay. Bueno, tengo esta instalación. Ay, que prenda. Esta. Sí. O esta. ¿Se acuerdan que yo las mostré en otro video? Eso te iba a decir yo. Usted la está mostrando mucho. No la quiere usar, madre. Ya la voy a usar. ¿Cuál es el problema de esta para este? ¿Qué pesa? Y como vamos a buscar pararlo, nos va a tocar sobar más de lo normal entonces. Mire. Así están cantando la otra saina. Cántala, cántala, que vos la cantas muy linda. Ay, María, si me tienen que dar es por ahí 1 millón de estrellas para que yo les haga ese show. Que ella la cante, que esa sí la canta muy linda. Se enredó, se enredó. Madre, ¿y para qué me pasaste
la puntica de esta. La puntica nada más, porque era que esa se las iba a mostrar, que esa era la que les quería poner, pero como me dijiste que pusiera esta. Pero con esa cosa de bolas te va a quedar muy hermoso. Hermoso va a quedar. A ver que si funciona. Les hago Dios saludos, qué bello, las felicito. Mire, Consuelo. Empiezo a darle la vuelta, dependiendo. ¿Qué pasa con esto? Que con esto no sabemos dónde nos va a quedar. Entonces vamos a darle el toquecito donde consideremos que nos puede llegar a quedar, porque nosotros aquí no tenemos control para poner las bolas, porque es donde la instalación nos dé. Ya sabía yo que iba a reírse, que iba a hablar. Mire, ¿qué estoy haciendo yo? Poniendo las bolas. Y enseguida, después de que ponga esto, ya yo voy a decidir la decoración que le voy a hacer. ¿Cómo así? ¿Más decoración además de las bolas? Esto queda súper lindo. Porque ¿cómo es que dijiste? Hay que saber mover las bolas. Hay que saber moverlas, sacudirlas, acariciarlas, rodarlas, para poder que esto nos dé en el punto que necesitamos. ¿Qué hacemos como los buñuelos que soltean solos? No. ¿Aquí qué voy a hacer? Voy a poner esto. Madre, ¿a usted le da pena lo que yo digo? Sí. Hasta ahí vamos bien. A ver, quitemos todo esto. Mire, si yo quisiera, podría decorar todo con estas florecitas. Listo. Voy a poner esta por acá. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Están viendo? Voy a poner este, muy, lo voy a enredar más acá. Y esta voy a tratar de subirla para que me dé en todo el pináculo. ¿En dónde? ¿En el final qué? ¡Chambre! La voy a poner ahí. Voy a ponerle un poquito de silicona, no mucho, por si decido no, para que no se me vaya a dañar. Ay. Listo. ¿Cómo se va viendo? Hermoso. ¿Se va viendo lindo? Sí, se ve muy, muy lindo. Ahora, ¿qué vamos a hacer si lo queremos poner en base? Si es con esta instalación que yo tengo, queda muy pesada. Es una instalación que pesa mucho, porque las bolitas son muy... No les da. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan ustedes? Ponerle una base. Aquí les recomiendo Oasis, cartón, base de icopor gruesa. Acá. Acá. Yo la tenía pensada solo para colgar. Yo la tenía pensada solo para colgar. Les recomiendo entonces algo en acá, solamente acá, en esta parte. Turun, 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 ya. Ahí. Pero que ustedes la quieren poner más alto, van a coger un tubito de lo que les quede y lo van a forrar. Al ustedes forrarlo, van a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que las bolas le pesan al pináculo. Todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Lo van a poner ahí. Ya vamos a mirar eso. Me dejan, ustedes me dejan anonadada. Vamos a mirar esta posibilidad. A mí todas las posibilidades me gustan y la idea es que aprendamos juntas. Esto no lo tenía preparado, pero ya que tenemos. Dicen ahí link para colgar en la puerta. Yo lo colgaría, yo lo tenía era para colgar a la entrada, porque como es con pila. Entonces. Ay, hombre, por Dios. Acuérdense que tijeras que corten foamy. Sí, es que ponga el tubo, el papel que se gastó ayer. Lo pensé, lo pensé. Lo oiga, pensé ahora. Es que, qué berriondos, es que no se pierden ni media. Ay, por culpa de ustedes, una señora nos echó cantaleta hoy. ¿Por culpa de quiénes? De ellas. Sí, de ellas. Nos echó cantaleta hoy. Y adivinen si ya está viendo este video. No debía haber dicho eso, ¿no es cierto? Hoy me realicé. Primera vez que mi mamá bloqueó a alguien solita, a puro gusto. Sentí un placer, ya te entiendo perfectamente. Ay, hombre.
hombre. Estoy entendiendo la sensación. Lo que se siente. Sí. Acá, como esto me va a quedar en la parte de arriba, lo voy a forrar. ¿Qué pasaría? Veo que esto no me va a quedar. Ay, sí me va a dar. ¡Oh! Me va a dar. La llaman Lache. Lache, Lache es muda. Lache, Lache, Lache. Se le dicen Lache. Ay, muchachos. Miren, cosa. Pues. Miren, pues, la belleza que les estoy haciendo. Espero no digan que no se les enseña. Cosas súper chéveres. Ay, Mary. Tiene que verla en acción. ¿A quién? A usted. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, a mí me explican en acción cómo. En acción. Termine. Ay, ¿vieron cómo me hizo? Termine en acción. Me hizo así. Esto, si ustedes lo pegan de acá, miren que es que son varios tips. Si ustedes pegan esto de acá, miren que no se les sostiene, se les va. Porque esto tendría que estar amarrado. Como yo lo hice solo para colgar. Voy a ponerle un amarradijo más fuerte para que este no se me caiga. ¿Me entienden o no me entienden? Vuelvo y les explico. Estas bolas pesan mucho. Hay bolas que pesan. Este, si hubiese puesto este solito, que es un alambrito que no tiene peso, no estaríamos sufriendo por ponerlo acá. Deben saber cuando vayan a hacer una decoración como esta que le van a poner. En vez de bola le pueden poner otras cosas. ¿Listas? Listo. Es que yo la había puesto, no, yo la voy a dejar para colgar, yo no voy a dañar este. No se va a poner a sufrir, es lo que estoy partiendo de decir. Sí, yo no me voy a poner a sufrir. Dice Neilin, no señora, no entendí. Si ustedes estuvieran aquí, tocarían el peso. Si ustedes tocaran el peso, se harían... Podrían sopesar las... Podrían, ustedes podrían hacer así y se darían cuenta que estas pesan. Que esta instalación que tengo acá, miren, esta delgaitica no sí tiene peso. La duda que tenemos todos nosotros es, ¿cómo hacemos para que eso pare si está así de pesado? Ay, vean pues cómo me van a poner, oigan, ustedes no tienen nada que hacer. Ay, hombre. Ahorita forramos esto también, en mis amores. Necesito ponerle algo que me sostenga. Tengo que amarrar de acá, o sea, y de acá. Voy a terminar este video en bala hasta la madre y voy a ir a colgar este arbolito. Yo lo voy a ir a colgar. Yo lo voy a colgar. Yo no me acuerdo. Iba a dar así. Pero como la vida es así, se me va a morir. Yo lo entonces. ¡Upe, no, mija! Yo les quiero decir, no, no, yo lo hice para colgar. O sea, dejo claro, si yo hubiese tenido pensado que esto lo iba a parar, habría hecho... No habría hecho este video. Este. A ver, yo que no la veo. A ver, habría hecho con este. Si la hacen con este, no estaríamos en este enredo. Usted lo que me está queriendo decir a mí es que ya va a colgar esa vaina porque no para por pesado. No para por pesado, por la instalación. Pero me estás hablando como si yo fuera Brutiviris. Usted es Brutiviris. ¡Madre! Mire. Miren estas flores. Si alcanzan a mirar estas flores acá, estas flores acá, estas flores acá. Ay, hombre. Si alcanzan, vean. Miren. ¿Qué querés? Ese ahí, qué bonito. No, es que Navidad. Navidad. Que las bolas, muchachas, no son lo de nuestro, pues las de nosotros. Usted no sabe dominar el peso de las bolas, madre. Ellos que están acostumbrados. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de las bolas del árbol. De las bolas del árbol. Ay, pero no les parecen muy lindas. Ay, hombre, por Dios. Ay, Angélica. ¿Qué dijo Angélica? Que la venganza nunca es buena. Matar alma y la envenena. La venganza. Ahora tengo esto. Súper lindo. Miren, pues les voy a enseñar a hacer la corona más difícil de sus vidas. Con un alambrito de estos, son coronas minis para que ustedes trabajen. Cogen esto, es un alambrito. Llegan y hacen así. Y hacen así. Y hacen así. Cuando la tienen así, enrolla. Enrolla. Enrolla y les quedó una mini corona.
Volvete seria. Mira. ¿En serio? Y la pueden poner allí. Acá. Acá. Ya, qué linda. Esa está muy chévere. ¿Se la vuelvo a hacer? Está muy chévere. Entonces uno ahí, esa coronita también le puede hacer decoracioncitas individuales. Pues, claro que sí. Mira. Miren, yo por ejemplo, yo, Claudia, llenaría esto de estas florecitas, que fue lo que les vine a enseñar. Ay, doña Claudia, esta no es la hoja de Navidad. Hagan la hoja de Navidad. Cogen un cuadrito. Así, así, así y así. Así, así. Y así, y así. Y así, y así. La doblan, la quiebran y hacen exactamente lo mismo. Yo me voy a colgar esto. ¿En dónde? ¿Dónde lo vas a colgar, Marta? Allí en el baño. Ay, esa fue la pila que me perdió. Miren, si hacen esta cosa de Navidad y hacen varias flores, les va a quedar súper, súper lindo. Creo que la idea fue con tres palitos, retazos. No, está genial. Instalación con todo lo que nos encontramos por ahí a la mano. Yo, entonces le pondría unas luces más livianas porque yo quiero hacer uno para mi sitio. Como para poner en el escritorio. Para la barrita o... Ah, sí. Entonces yo creo que sí le tengo que hacer con luces más livianas para poderlo parar. Pues hagamos una cosa, se los hago más liviano y le tomo la foto a los dos. Hágale. Ah, bueno, hágale pues. Se los hago más liviano para que vean. Y se lo voy a hacer con este que les acabé de hacer, que estaba ahí, ya mismo se los hago. Listo, y lo subimos. Listo, que lo hágale pues. Chicos, recuerden que estamos en inscripciones para el taller, es hoy a las 4, los queremos mucho. No se lo vayan a perder, va a estar buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Esa fue la pila que me acabo de caer. Listo, chao, chao, chao.